¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl. Desde Atlixco, Puebla, este miércoles 21 de octubre del 2020. Y miren nada más. Ahorita sacando una buena fumarola. Tiene una altura aproximada de un kilómetro, kilómetro y medio de altura. Y está bastante cargada. Es pura ceniza. Se ve más clara y sale la... Se ve entre blanca y gris, pero no tan oscura como ahorita es pura ceniza. Desde antier ha estado con bastantes exhalaciones. Ayer tuvo 502 minutos de tremor. Y ahorita ha estado bastante, bastante activo. Miren nada más. Y se ve bien padre ahorita. Y es todo el zoom. Recuerden comentar, dejar aquí su corazoncito y nos ayudan mucho compartiendo la publicación para que llegue más gente la información que les traemos con respecto a la actividad del volcán. Ahorita toda esa ceniza se está yendo a lo que es el Estado de México. La parte del volcán, lo que es la parte de atrás del volcán, es el Estado de México. Del lado izquierdo es Morelos. Ya hacia el lado derecho es lo que es Tlaxcala, Huejotzingo. Vamos a abrir un poquito la toma. Ahorita en este mes, ya como no llueve ni nada, ahí está bastante despejado el volcán y se lucen muy bonitos los volcanes. Miren. Está el Popocatépetl de Iztaccíhuatl. Vamos a leer sus comentarios. Ya no les había hecho en vivos porque me bloquearon mi cuenta. Tengo otra cuenta, esa me la bloquearon hasta el 31 de enero. 3 meses está castigada esa cuenta. Lo único que hago es publicar los videos y fotos del volcán. Pero no sé, ahora últimamente esa cuenta me la estuvieron reportando mucho y está bloqueada. Por eso no les había hecho en vivos hasta ahorita. Desde otra cuenta... Lulú Castillo dice, amaneció muy activo Don Goyo. Jacqueline Castillo, buenos días, nos manda saludos desde Monterrey. Rubén Jiménez, saludos. Ariel Aquino dice, amigos, feliz miércoles, saludos desde San Baltasar Atlimeyaya. Un saludo a Ariel Aquino, él es fan destacado, gracias por seguir la página. María Fernández, Mari Fernández, qué majestuoso se ve. Y un poco de temor al verlo así desde temprano, no ha dejado de echar fumarolas. Así es, desde la mañana muy activo. Betty Sanji dice, órale Don Goyo. Raki dice que anda potente, así es. Luis García desde Amecameca nos manda saludos. Eduardo Domínguez, se ve fuerte la fumarola, saludos desde la ciudad de Puebla. Vamos a hacerle zoom otra vez. Ya me hace falta un tripié porque ya me tiembla la mano como maraquero. Anilom dice, impactante toma. Bere Palacios dice, y se impone. Eli Ortes, saludos. Susana Sánchez, saludos, ella es fan destacado, gracias por seguir la página. Mari Fernández dice, gracias por siempre estar informando. Bere Palacios de Ciudad de México. Elis, hola, saludos. Raki, está potente. Alma Sáenz dice, gracias por compartir la información, ella es fan destacado, gracias Alma, saludos. Berenice Reyes Rodríguez dice, wow, ese Don Goyo anda de malas, saludos a todos, linda tarde. Bere, saludos, ella es fan destacado. Cristina Flores dice, hola, por fin se oye. Pues aquí andamos, como les había comentado, me bloquearon la cuenta hasta enero del 2021. 3 meses. Lo que pasa es que a veces subo fotos que no son mías, me las mandan, o no sé de quién es, pero yo pongo la foto del volcán. Y los que son dueños de la foto la reportan como robo, no sé. Yo solamente quiero compartir las imágenes del volcán, no me interesan nada más. Pero pues hay gente que si no ve su nombre ahí, siente que ya no vale. Pero bueno, lo bueno es que ya tenemos otra cuenta, ya estamos aquí compartiéndoles las imágenes del volcán. Soco Ramírez, buenas tardes, ella es fan destacado, gracias, saludos Soco. Anilom, saludos al vecino estado de Tlaxcala. Eli Ordes, saludos de Madison, Wisconsin, Dios los bendiga a todos, saludos Eli. Anilom, él es distribuidor de contenido, gracias, saludos, gracias por compartir. Josefina Hernández, Ale Martínez, dice que se ve espectacular.
Cristina Flores dice, tú también contéstanos. Pues ahí es que llegan muchos mensajes y a veces no me da tiempo contestar todos. Esa es la verdad. Nos tenemos que estar trabajando y a veces no da tiempo, pero pues siempre hacemos un esfuerzo por lo menos traerles videos en vivo un ratito, subir imágenes e información. Mari Hernández dice, ¿qué subiste? Pues no subo nada más que las fotos del volcán. Pero a veces me la reportan. Me ha pasado que reportan la foto que es como es de ellos. Y pues no les gusta que comparta sus fotos o no sé. Quieren que ponga sus nombres ahí. O a veces ponemos los créditos, pero miren qué bonito se ve el cielo. Voy a hacer una toma aquí de... Se ve espectacular el cielo desde aquí, desde Atlixco, Puebla. Los que vienen llegando, estamos transmitiendo desde Atlixco, Puebla. Ahí lo que escuchan ahí son los de las tortillas. Y el volcán activo. A ver, voy a seguir leyendo sus comentarios. Selvor Ángel dice, estoy viendo en vivo. Carlos Flores, que por qué me bloquearon. Ni yo lo sé, no me dan una explicación, solamente me apareció. En sí hago campañas de Facebook también para mis negocios y todo tengo bloqueado. No voy a trabajar 3 meses ya. Voy a agarrar de vacaciones. Seki Edgar dice, hermoso el volcán. Bere Palacio, saludos. David Romero desde Puebla, saludos. Silvia Johnson, hola. Cristina Flores desde USA, saludos. Carlos Flores dice, qué show, saludos desde Mexicali. Jenny Macías, buenas tardes. Saludos, Pablo, Fernando, saludos. Esther Velasco, gracias por compartir tan hermosa vista. Saludos desde sur de Puebla. Esther, gracias, ella es distribuidor de contenido. Gracias por compartir nuestras publicaciones. Francisco Romero de San Martín, Texmelucan. Carlos Flores para toda Puebla. Marisol Ramírez, saludos, hola. Jess Muñoza, saludos. Soco Ramírez desde Huatulco, saludos. Silvia Johnson. Está enojado Don Goyo, así es. De por sí en esta temporada como que empieza con más exhalaciones, miren, se ve. Y ya lleva así como 2 horas, ¿eh? Pero no tenía tiempo de salir a grabar. Dije, órale, y siga, y miren, ahorita ya aprovechamos para hacer el en vivo, saludarlos. José Luis Ortiz desde Zacatrec, Morelos. Viendo al Popo desde el Ingenio de Zacatepec. Bella imagen. Saludos. Eliseo González desde Poza Rica, Veracruz. Carlos Flores. Soy originario de Puebla. Mi familia, que es mi esposa, mi hijo y yo. Un saludo, Carlos. Bonolo América desde Jutepec, Morelos. Karen Peregrino desde Chihuahua. Un saludo, Karen. Carlos Flores desde Mexicali. Angélica Isabel desde Los Mochis, Sinaloa. Hace 6 años lo vi de cerca. Saludos, Angélica. Dixie Navarro, saludos. José Luis Bono dice, se ve fuerte. Saludos desde Ixtapaluca. Carmen Alvarado dice, hasta que te volvemos a escuchar, qué bonita imagen. Saludos del municipio de Naucalpan de México, bendiciones. Saludos, Carmen. David Romero, saludos. Cristina Flores, mi familia vive en Ozumba. Un saludo a todos los de Ozumba, ahí cerquita del volcán también. Selvor Ángel, la sigo viendo de en vivo desde el Tlaxcalita la Bella. Un saludo. Vargas Hansel desde Tulancingo, Hidalgo. Fabi Vago, hermosa vista desde la mañana, muy activo Don Goyo. Saludos desde Valle de Chalco. Un saludo a todos los que nos siguen ahí en Chalco. Pues así la actividad de hoy, ¿cómo ven? Recuerden seguirnos en TikTok. Tenemos TikTok, todos los días subimos TikToks ahí, con la información del volcán, un reporte rápido. Aparecemos como Volcán Popocatépetl. También en Instagram estamos como Actividad Volcán Popocatépetl. Y en YouTube. En YouTube también hacemos en vivos. Aparecemos como Actividad Volcán Popocatépetl. Y tenemos otro canal que se llama Volcán Popocatépetl. Ahí síganos, los invitamos para que vean la información. Lupita Moranchel, saludos desde Xochimilco. Carmen Sánchez. Ya mejor que libere así, ¿verdad? Pues sí, va liberando energía poco a poco. Y así evitamos las explosiones fuertes.
Ariel Aquino, saludos. También les compartimos en TikTok el video del sobrevuelo. Fue el día 16, sí, fue el 16 de octubre. Hubo sobrevuelo por parte del SENAPRED para checar si había algún domo en el cráter. Pero no, está todo despejado, no hay ningún domo ahorita. Ahí métanse a TikTok, ahí subí el video del sobrevuelo. Se ve impresionante el cráter. Francisco Sánchez, saludos para sus hijas Fernanda y Mayra desde San Martín Texmelucan, Puebla. Un saludo a Francisco y a sus hijas. Marco Dávila, saludos a la familia Dávila desde San Juan Tuxco, en San Martín Texmelucan. Sonia Espejel, Walda. Dice, cómo me choca Facebook, te bloquean por tonterías. Tus videos me encantan. Sí, la neta, sí se pasan. Ya ni siquiera quiero compartir nada. Ya hasta tengo miedo de poner un me gusta porque siento que me van a quitar mi cuenta. Y Kila, sé que es chido, se ve desde Cholula. Saludos. Adi López, buenas tardes. Qué lindo desde Tecamachalco, Puebla. Eli, saludos. Eli Mendoza. Eri Mendoza desde... Nos manda saludos. Excelente trabajo. Gracias, saludos. Vania Vaz desde el Valle de Chalco. Dice que no se percibe nada. Se ve que está nublado del otro lado, ¿eh? Voy a hacer una toma aquí a lista. Sí, güey, mira. Apenas les pasamos una infografía, una imagen, donde dice que el volcán Iztaccíhuatl es un millón de años más viejo que el Popocatépetl. Así que el Popocatépetl es más joven, pues tiene más energía, miren, por eso está todo el día ahí emitiendo cenizas. Luna Azul dice, gracias por compartir tan bellos paisajes desde la Ciudad de México, bien cerquita. Sonia Espejel, bonito el cielo. Ariel Aquino, saludos. José Pérez Parada, saludos, él es fan destacado. Buenas tardes, aquí viendo el Popo, se ve espectacular. Bonito panorama, saludos. Carmen Alvarado, Adriana Vives desde Cuautla, Mireya Castro. Se ve majestuoso, Seki Edgar. Saludos a Angie Ro, Coronel Raúl, saludos, él es fan destacado. Maggie Villalobos, para su mamá Blanca Ronquillo Olvera, un saludo para Blanca. Miguel Mendoza desde San Bartolomé, Xicomulco, Milpalta, un saludo a todos los de Milpalta. Bebecita Ortega para Tlaxcala, saludos. Pues así la actividad del volcán. Y el cielo se ve impresionante, ¿eh? Se ve bien bonito. Vania Vaz dice, se ve gris, vive cerca del puente de Tlalpalcoyoa. Saludos. Chelín hasta Uruguay, saludos. A Irma, saludos. Tere Villagómez desde Morelos. Pues gracias a todos los que están aquí mandando saludos, sus comentarios. Yo me despido. Tengan excelente tarde. Y ahí les vamos a estar subiendo más información y fotografías del volcán. Tengan excelente día y cuídense mucho. Chao.